Pero de la... No, no, tienen que tirar las anclas y todo. De la excursión. ¡Pucha! ¿Avisa? Ven. Este le tocó y el otro le contestó. Es que ese le pitó y el otro le contestó. Ahora este le pita. Sí. Y le contesta, que yo lo veo. Perdón.
puede mirar a su derecha una isla muy pequeña, la más pequeña de este complejo. Se llama la Isla Blanca. En el mapa, si puede mirar, es esta isla aquí, la ven a su derecha, se llama la Isla Blanca. En griego es Aspronisi, la Isla Blanca en español. ¿Por qué se llama así? Porque toda la isla ahí arriba está cubierta con la piedra pómez. Ahora pueden verla más allá, por ahí. Está cubierta con la piedra pómez, que es un material blanco, volcánico. Por eso los locales la llamaron la Isla Blanca. La más pequeña está por ahí. La más pequeña isla es la Isla Blanca. Estamos en este pueblo. Está escrito Oia. Van a verlo escrito Oia, pero se pronuncia Ia en griego. No se preocupen la calle, sí, no se preocupen la calle. No pasa nada, los conductores aquí conocen qué hacen. En el pueblo Ia vamos a caminar un poquito juntos hasta la plaza central y después van a tener tiempo libre, porque no es un sitio arqueológico, es un pueblo muy bonito. Van a caminar solos, yo voy a explicarles cómo van a explorar todo el pueblo si quieren caminar. Si no quieren caminar, hay manera de sacar fotos maravillosas sin caminar mucho. Yo voy a explicarles todo. Y después vamos a tomar el volcán pequeño, no es más activo, y se llama la isla Quemada Antigua, no más activo. Pero la isla mayor, el volcán mayor, se llama Quemada Nueva, es un volcán activo. Ahí arriba hay un cráter, su crucero ahora está muy cerca en el volcán activo, su crucero. Quemada Nueva, hay un cráter activo ahí arriba. Entonces, aquí tenemos un volcán activo. ¿Cómo se llama, para entender mejor la geología aquí, cómo se llama toda esa área que ven a su izquierda? ¿Qué quiere decir toda esa área? La roca abrupta que ven y todo eso que parece como una laguna de agua del mar se llama caldera. Es una palabra que deriva del idioma español. Una caldera volcánica ven ahora a su izquierda, ahora a su derecha. Vamos a ver. ¿Qué significa caldera? Es una caldera volcánica a su derecha, una de las más grandes del mundo. ¿Por qué? Aquí pasó la más grande erupción del mundo. Y Santorini no era siempre así. Para entender mejor, tengo otro mapa conmigo. Ahora, ven, Santorini tiene esta forma como media luna. Antes de la enorme erupción que pasó aquí en la mitad del siglo XVII a.C., Santorini era así. Si pueden mirar el mapa, una isla en una forma circular, sí. Y en la mitad ve otro volcán, el volcán anterior, no los dos volcanes que ven hoy día, totalmente diferente la isla. Una isla y en la mitad el volcán anterior. ¿Cuándo pasó aquí la enorme erupción? La una isla se dividió en tres, y lo más importante, el volcán anterior todo se hundió en el mar. Partes de la isla y todo el volcán anterior se hundieron en el mar, por eso la creación de la caldera. Una de las más grandes calderas del mundo. ¿Por qué aquí pasó la más grande erupción del mundo? Hace 3.600 años y en el futuro, por supuesto, aquí tenemos un volcán nuevo activo. Va a pasar aquí otra vez la destrucción de Santorini, seguramente, pero tenemos mucho tiempo delante de nosotros para disfrutar Santorini, porque enormes erupciones pasan casi cada 20.000 años y se ha pasado solo 3.600 años. Para entender una cosa más, después de la enorme erupción no había nada en la mitad de la caldera. La una isla se dividió en tres y no había nada en la mitad de la caldera. Pero otras erupciones aquí, en épocas geológicas diferentes, por ejemplo, la última erupción pasó aquí en 1950, cada vez poco a poco lava y teníamos la creación de los dos volcanes nuevos. La última erupción del volcán activo, 1950, una erupción pequeña, sin víctimas, solo hubo un poquito de lava. Así, en el futuro, otra vez aquí una erupción pequeña, sin problemas. Pero estamos en una isla volcánica, así tenemos aquí también muchos temblores, terremotos. No se preocupen hoy. Y ven muchas veces a su alrededor estas capas geológicas que están compuestas con materiales diferentes volcánicos.
por eso ven muchos colores diferentes. Es una isla con muchos colores. Y los materiales volcánicos más típicos aquí son tres: la piedra pome y basalto, un tipo de lava que es negro, y un tipo de lava que es rojo, de color rojo, gracias a los óxidos de hierro. Por eso en esa isla las playas no son blancas. Aquí no tenemos playas blancas ni aguas turquesas. Aquí la mayoría de las playas son negras, gracias a basalto, negras. Hay solo una playa roja, gracias a los óxidos de hierro, y solo una playa blanca, gracias a la piedra pome. Si puedes mirar el mapa delante de mí, la mayoría de las playas negras están en esta parte, la parte suroeste. No vamos a pasar por esta parte. Y la playa roja y blanca en esta parte, en la parte más meridional. Ahora vamos a pasar, vamos a cruzar fila y vamos a seguir hasta el pueblo Ia, lo más pintoresco, lo más bonito. Voy a explicárselo cuando estemos aquí cerca, porque es lo más bonito, el pueblo Ia, que está escrito Oia. Vamos a tomar ahora la calle principal de la isla, que une los 13 pueblitos. Santorini es una isla muy pequeña, 74 kilómetros cuadrados, y la población aquí es 15.000 habitantes, solo 15.000 habitantes. No es muy común en islas tan pequeñas tener tantos pueblos como aquí, pero aquí 13 pueblitos, cada pueblo más o menos 500 habitantes, 1.000 habitantes y 2.000 habitantes como la capital Pirá. El pueblo Ia, por ejemplo, tiene 500 habitantes. Pero ahora en Santorini estamos, no 15.000, estamos más o menos 40.000 habitantes, porque mucha gente viene aquí para trabajar en la temporada alta, que empieza los primeros días de abril hasta los primeros días de noviembre, la temporada alta. La vida totalmente diferente en verano que en invierno. Voy a explicarlo después más cosas sobre la vida cotidiana aquí. Si pueden mirar a su derecha, ¿qué son estos arbustos aquí? Voy a explicárselo. Van a verlos siempre ahora a su alrededor. Son las viñas de la isla. Ahora van a ver algunas viñas en su izquierda y después a su derecha otra vez. Las viñas de la isla aquí son totalmente diferentes. ¿Qué quiero decir? Son muy bajitas para acercarse a la tierra. ¿Por qué? La tierra volcánica aquí hace milagros. En Santorini no tenemos... Hablando por celular. Bueno, ahora estamos en Fira, la población de Fira, 2.000 habitantes. Como entienden, es un pueblo más, pero aquí se encuentran dos hospitales, un público, un privado, dos escuelas de educación secundaria, muchas instituciones públicas. Por eso es la capital, aunque es un pueblo. Y los árboles que ven aquí son eucaliptus. Eucaliptus, no árbol nativo de la isla. Es un árbol nativo de Australia. Lo transportaron aquí la década de 60. Y nos gustan mucho los eucaliptus porque ofrece sombra y también no necesitan agua. No regamos aquí los eucaliptus. Vamos a pasar ahora por la plaza central de Fira, que no tiene aquí una pista panorámica. Vamos a cruzar dos más pueblos y después el pueblo Ia. Y les he dicho que la vida aquí es totalmente diferente en invierno. ¿Qué quiero decir? Todas tiendas que van a ver ahora abiertas, en invierno están cerradas. La temperatura media es más o menos 10 grados. No es tan frío, pero hace vientos muy fuertes, y por los vientos fuertes que hace aquí se sienta más frío. Muchos jóvenes no prefieren vivir aquí en invierno. La vida es muy tranquila, por eso hay esa diferencia de la población. 15.000 habitantes en invierno, 40.000 habitantes en verano. Temporada alta, muy larga, especialmente gracias a los cruceros. Mucha gente vive aquí 6 meses, y 6 meses en Atenas y otras ciudades errantes de Grecia. Depende de dónde son. Dejamos la plaza central de Fira. Vamos a pasar por Firo Stefani, que significa la corona de Fira. Al lado de Fira está Firo Stefani, la corona de Fira, y después Imerovili. Y voy a enseñarles ahora un camión.
y va a explicar lo que pasa aquí con el agua. Y después, ¿por qué en Cíclades tenemos los colores blanco y azul? Dame 2 minutos. Si puede mirar a su izquierda, este camión verde es muy importante para la isla de Santorini. Y van a ver muchísimas veces camiones como este. Les he dicho muchas veces que no tenemos agua aquí, pero los productos las riega la tierra volcánica. ¿Qué pasa con la gente? Para tener agua en nuestras casas, la primera cosa que hacemos es colectar el agua de la lluvia. La mayoría de las casas y los hoteles tienen cisternas subterráneas, cisternas muy grandes, subterráneas, y encima de los tejados hay tuberías, y a través de las tuberías colectamos el agua de la lluvia. Pero, ¿cómo entienden? Este agua no es suficiente, porque aquí tenemos 300 días al año sol. Por eso, ¿qué hacemos? Hay estos camiones, van a ver otro ahora a su izquierda, azul, que transportan agua hasta nuestras casas. Y así podemos llenar las cisternas subterráneas. Pero, ¿de dónde deriva ese agua que transportan los camiones? Hay, aquí en Santorini, 3 plantas de desalinización. Utilizamos el agua del mar, hay plantas de desalinización en 3 partes diferentes de la isla. Parte más norte, el pueblo Ia. En el centro, Fira. En la parte más meridional, en un pueblo que se llama Akrotiri. Y así tenemos agua. Pero este agua no lo preferimos beberlo. Por eso aquí bebemos solo agua mineral embotellado. Por eso en Santorini todo es un poquito más caro que otros lugares. Mira a mí, solo a mí. Detrás de mí, ahí, es el único callejón principal de este pueblo. Me escuchan todos para entender cómo van a explorar el pueblito. Ajá. Delante de ustedes, detrás de mí ahí, el callejón principal de este pueblo. Y ustedes pueden caminar en estas 2 partes, mira mis manos, así. Si les gusta caminar hasta el castillo, las ruinas del castillo, para ver la puesta del sol, está por ahí. Mira mi mano, por ahí. Y van a encontrar después de 5 minutos desde esta plaza un cruce de caminos. ¿Qué van a hacer? Van a bajar a la izquierda. Hay escalones. Si no les gustan escalones, que no lo hagan, porque después van a subir por los mismos escalones para regresar. Entonces, por aquí para el castillo, cruce de caminos, bajar a la izquierda, escalones. Muchos. Toda la gente van a hacer lo mismo. Desde aquí hasta el castillo necesitan más o menos 15 minutos. Yo lo hago 7 porque conozco ustedes, con la gente, así 15 minutos. Esta parte por ahí es una maravilla. Si quiere puede caminar por ahí primero y después hasta el castillo para la puesta del sol. Pero va a haber mucha gente. Si quieren tener un asiento para ustedes, así van ahora. Como tú. You know what I'm thinking? Even if my family is closer. Voy a repetir aquí, abajo. No suben, dice papá, no suben, si quieren que hay carretera y todo, ¿eh? Ella no sabía. No, dice que era mucha grasa o el río. No, pues la carretera no es nada nuevo, es viejísimo. Ah, es que eso me explicó la guía, ¿no? ¿Era? Ya les explico. No nos da tiempo, mami. ¿Tomar ya? ¿Tomar? Un jugo natural de manzana. Aceituna. ¿Qué? ¿Esa es la aceituna de aquí? Aceituna. ¿Me sacan de la aceite?
Dice que todos los verdes son así chiquitos. Se fue. Como ayer, ¿ustedes vieron el atardecer en el piso? Está el sol en Santo Domingo. Ahí los invito. Ahora sí. ¿Dónde era? A tomar vino hasta caer. ¿Santorini? ¿Santorini? ¿Sí? ¿Ah? ¿Dónde? ¿Santorini? Increíble, ¿ah? Tomamos la puerta del sur y nosotros juntos. Ahí afuera también, ¿eh? Ahí arriba. Nosotros. ¡Oh! ¡Oh! ¡Tocado! ¡Ay, perdió! Sí, yo también me rompí ahí. ¡Ajá! ¡Tú también caes! A ver si tú casi me caes. Estabilizarnos.